a Araceli Arámbula. Ay, no, la pasamos increíble. La verdad es que yo fui la que armé todo el burumbum, porque hablé con Victoria, que anda de gira y nos vamos a ver allá por Nueva York, con yo trabajando y ella también. Y entonces le digo, ay, Ara, vamos a hablarle. Y ya, ya le hablé y me dijo, es que los niños, que los tengo que llevar y que las tareas y que no sé cuánto. Llegó un poquito más tarde, pero ya estuvimos muy contentas las tres, platicamos, chismeamos muchísimo. No puedo contarles porque son... ¿Cómo has apoyado, Maribel? Porque al final de cuentas, pues ella declaró hace unos días, pues en contra de Luis Miguel, que no paga la manutención. Pues mira, como madre, yo creo que todas las madres la entendemos. Porque como mujer igual y te pueden pasar muchas cosas, o te pueden lastimar, o te pueden poner el cuerno, digo, no es el caso de Araceli, pero puede suceder y te lastima mucho, pero cuando se meten con tus hijos, te pones como una leona, porque Araceli es muy comedida, nunca ha tenido problemas de ningún tipo, tiene una gran relación con ustedes y sabe manejar la prensa, por decir algo, pero hay momentos en que no, te sale el león que traes por dentro, la leona, y yo creo que fue lo que pasó ahorita, ¿no? Ella defiende a sus pero hijos, padre, los padre, ama. Es una realidad que Luis Miguel no se ha hecho cargo y eso también le duele, como mujer también, ¿no? Mira, como mujer no creo que le duela, como madre. Como madre sí, porque como mujer... Es mucha mujer. No, bueno, yo ya no me meto en eso. Yo no creo que soy tan chismosa como para preguntarle a ella. ¿Pero qué mensaje le mandas a las madres, Maribel? Porque sí, ¿cómo puede ayudar a otras mujeres? Sí, no, bueno, es que las mujeres defendemos a nuestros hijos. Claro. Es que todo te pueden decir lo que les dé la gana de uno, pero cuando te tocan un hijo, Maribel, uno salta como una leona. Maribel, ¿pero qué mensaje le mandas a esa mujer que se queda en casa, que sale a luchar por sus hijos y está sola, sino con una ayuda paterna, a lo mejor? Lo que es una barbaridad, es una obligación. Los hijos son de dos y hay que hacerse responsable de ellos en todos los aspectos. Porque en este caso a Araceli no le hace falta nada económico. Exacto. Es una mujer muy trabajadora, autosuficiente, una fregona de verdad. Pero obviamente siento que más allá del dinero, lo que hay detrás es el amor, o la atención o el desamor. Oye, pero de pronto los hijos que le dicen, Maribel... No, pero es que la entendí como madre, porque me pongo en su lugar y yo sé que todas las mamás, si nos ponemos en su lugar, reaccionaríamos igual. Y que el papá de pronto no estuviera a cargo de sus hijos y obviamente con los hijos de otras personas. Bueno, eso no importa. Digo, ya no me voy a meter con los hijos de las otras personas, pero sus hijos sí, o sea, pero mira, el único que pierde es él, porque perderse la infancia de los niños es la etapa más linda de un ser humano. Porque la infancia es la nobleza de un niño, la dulzura, la ternura. Perderse eso, ya es perdérselo todo. ¿Qué opinas tú como mujer que dijo esto y salieron a criticarla otras mujeres como Mirka de Llanos? Ay, me metes en un enredo porque Mirka la quiero mucho también, entonces no, ahí no voy a opinar. Pero yo, la verdad, entiendo perfectamente a Araceli, la defiendo como madre. Sé perfectamente lo que ella siente, no tiene nada que ver como mujer, ni que le importe que él ande con otras, han dado con mil, que le va a importar una más, ¿no? Claro. Pero no, esto es el tema de los hijos. Maribel, y sí la entiendo. La prensa española le aplaudió a Araceli, pero la prensa española se le fue con todo. ¿Ya comentó algo al respecto sobre eso, su sentir? ¿La prensa española se le fue a Araceli en contra? Sí, ay, pero pues está. Ay, pues es que está muy lejos España. Aquí estamos en México, ¿verdad? Y aquí defendemos a Araceli, por supuesto, ¿verdad?